presidencial con colaboración de los partidos para poder. Este niñito no sé si vaya a poder con la ley y la educación, la delincuencia y con todos estos problemas que se viven actualmente en Guatemala. Realmente, como se ha dicho, es simplemente un hijo de paz. Ya no la creo, ya no la creo.